chicos, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya son la 1 de la tarde, creo ya, y recién he terminado de cocinar y estamos a día sábado, sabadón. Quiero mostrarles que hoy día sábado, chicas, yo no hago nada prácticamente. Yo solamente hago el desayuno para el negrito, un poco de jugo para los chicos. El negrito se ha ido, me he echado un rato acá al mueble y me he quedado dormida hasta las 10 de la mañana hasta que me llamó mi hija, ¿pueden creer? ¡Qué floja que soy! Ya, ahorita estoy terminando de ver otra serie de Netflix y ya terminé de cocinar también. Mi hijo Mauro va a llevar el almuerzo a su papá y yo estoy acá toda una vaga, chicas. Está haciendo una calor, pero terrible. Yo estoy así en estas fachas, miren chicas, estoy con este vestidito, por si acaso. De estos vestiditos tengo como tres. Tengo en este verde, en color lila y en color celeste, si no me equivoco. Y tengo otro también, otro rosadito, pero me aprieta. Yo no me pongo eso porque me aprieta. En cambio, estos son más sueltos, más livianitos, más frescos. Ay, chicas, yo ya quiero terminar de poner el piso, el vinílico acá, en este costadito de acá. Pero no vienen hasta ahorita a terminar de instalar el gas. No vienen, chicas, no vienen. Ya le he llamado, me dice que va a venir de acá unos días y así. Después ha venido el ingeniero, me dijo que falta la rejilla, es una rejilla que ponen en la puerta. Vinieron, ya acá vamos a poner hasta el día de hoy. Son 15 días y no vienen, chicas, no vienen. Creo que desde el mes de noviembre está con eso del gas y nada, chicas. ¡Y nada! Chicas, he tenido que abrir mi ventana porque la calor está insoportable. Insoportable. Mi almuerzo ha sido del día de hoy. Ahí le voy a mostrar. Chicas, aparte de que no he hecho nada acá, no he barrido ni nada. Acá está mi cholita haciendo sus tareitas ella. ¡Ay, mi chola! Que Dios me la bendiga mucho. Y las moscas, como he abierto la ventana, ay, las moscas están aprovechando en entrar. Y acá está mi chinito. Menos mal que no hay servicios sucios. He hecho un rico sequito de pollito, miren. Se ve oscura acá en la cocina porque he apagado la luz, porque mucho se calienta, no sé, pero yo siento calor acá adentro. Quería hacerlo con sus frijolitos, pero no tengo frijoles sancochados. Y para mi cholita le he hecho una sopita a la minuta. A ella le encanta la sopita a la minuta. Así estas sopitas de pollo, a ella le encanta, a mi hija. Pero no le gusta el caldo. El caldo de carne, de verdura, no le gusta a ella. Miren lo que ha hecho el chino. ¡Chino! ¡Chino! ¡Ay, siempre me confundo con mi anterior gato! ¡Gringo! ¡Atrapa las moscas, hijo! Ya, y por aquí está, chicas, miren, ayer he lavado la funda de los muebles, ya está lavadito ya, en una hora ya está seco todo eso ya. Por allá tengo mis compritas que tengo del Dollar City, por acá tengo otras compritas de Plaza B, y por aquí ya está mi brasier que he lavado, mi ropa lo he tendido por acá, y ya está seco ya, chicas. Así como les dije, no he hecho nada, no he barrido, no he trapeado, nada. Llamó mi hijo, estuvimos conversando un ratazo. Ya, y ya me puse a cocinar y ahí quedó ya. Ahorita va a bajar mi hijo a llevarle el almuerzo a su papá y queda ya. A seguir de ociosa el día sábado. Me he dado cuenta, chicas, que esta plantita de acá, este de acá, cuando le echo agua sale moscas. Esa planta debe ser dulce. Me supongo que es dulce, chicas, porque sale mosca bastante este arbolito de aquí. ¡Ay, qué calor, qué calor! ¡Qué calor! Por más que estamos con el ventilador aquí, hace calorcito. Voy a continuar viendo mi serie. Estoy viendo una serie que se llama Amarrados al Amor. Una serie coreana, japonesa, china, no sé, pero me gusta ver esto de los chinos. Mi peluche está por ahí, está medio tristón. No sé por qué estará triste mi peluche. Me da miedo que se me enferme, no quiero que se me enferme. Él nomás está por aquí. Sabe estar jugando con su hermanito, pero ahí está el gringis. ¡Gringo! ¿Dónde está tu hermano? ¡Pelu! Está tomando aire fresco. Estaba. ¿Dónde está el peluche? No le he visto toda la mañana.
Vamos a buscar al famoso peluche. ¡Pelu! ¿Dónde estás, hijito? Se sabe meter acá abajo. ¡Ah, ya está! Miren. ¡Ah, este está esperando que abran la puerta para salir a la calle, ¿no? ¡Ven, hijito, ven! ¡Ven, papá, ven! ¡Ven, hijito, ven! ¡Bebé! Ay, no quiere que le graben, es chiquito. No quiere que le graben, parece su hermano el Mauro. No quiere que le graben. Pelu, ¿por qué estás triste? Más tarde viene tu papá Mauro. Ese Pelu. Quiere salir a la calle, nomás él. Él quiere salir a la calle. Ay, ay, ay. Ay, chicas. Ahora sí le voy a cortar. Está mi hijita. Mami, saluda. Ya, chicas, voy a servir el almuerzo al negrito. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Uy, no, este arroz está malogrado, chola. Ay, Dios mío, hubiera guardado. Y es bastante arroz. Ay, Dios mío, se me ha malogrado el arroz, chicos, y es bastante. Voy a guardar la frigidera, ahora con esta calor todo se malogra. Ay, Dios mío. O no es malogrado. Ay, Dios mío, se me hubiera guardado. Lo voy a hacer oler a mi hija, a ver si, qué me dice. Ay, chicas, dice mi hija que sí huele medio raro, pero mejor no lo voy a servir, chicas. Me da pena botar tanto arrocito. Ay, Dios mío. Lo hubiera guardado, Dios mío. ¿Por qué me he confiado? Voy a tener que granear más arroz. Voy a tener que granear arroz nomás, chicas. Esto, ay, Dios, me da pena. Ay, Dios mío. Ay, Dios, no te voy a guardar el arroz. Hay que guardar la frigidez, todo lo que tengan comida, todo, todo hay que guardarlo. Los plátanos, ¿cómo se...? Los plátanos se maduran rápido. En 2 días ya están negros los plátanos. Ya, hoy día le he terminado de hacer jugo los plátanos. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Que se vaya y no vuelva nunca, nunca, nunca más. Me enamoró, me utilizó y a mi cariño lo dejó. Me abandonó, me utilizó. Ay, ay, ay. Ese arroz alcanzaba para el Mau, para el negrito, alcanzaba para mi hijo. Mi hija no come arroz. Yo tampoco no como mucho. Era suficiente, chica. No sé qué voy a hacer con ese arroz. Me da pena botarlo. Ay. Chicos, acá, mire, ya se ha puesto, ya no se ha puesto, está como cremolada, está esto. En la mañana he hecho jugo de mango, yo dije, voy a hacer este refresco, e hice ya el refresco, acá está para el negrito. Aunque el negrito se ha llevado su botellón de refresco, pero igual hace calor, lo voy a mandar, lo voy a seguir poniendo. Está como cremolada todavía. Este de acá sí está. Acá ya se está poniendo el hielo, miren. Miren, chicas, acá ya se está poniendo el hielo. Pero por acá todavía está aguado. Acá está el hielo.
Ya, esperar. Esperar que esté el arroz para servirle para el negro. Cholita, ¿te sirvo tu sopa? Todavía no. Porque se va enfriando. ¿Te sirvo? Chicas, ahí está su sopita de mi hija. A ella le gusta bastante el hígado, el corazoncito del pollo. Le encanta. Ya está su sopita para ella. Está riquísimo. Cholita, ya está acá ya. ¿Lo vas a comer ahorita o más ratito que se enfríe? Está bien calientazo, está. Me enamoró. Me utilizó. Niño destrozó. Me enamoró. Chicas, solamente me he lavado la cara, los dientes. No tengo nada de maquillaje. No me he puesto guapa. Nada. Yo sé que está mal, porque siempre, hasta en la casa, que está bonita, hermosa, preciosa, ¿no? Pero sí es tu amiga, sí es tu amiga. No encuentro la tapa, no encuentro la tapa. Ya está. Chica, me estoy inundando de moscas. La ventana está abierta, por eso están entrando las moscas. Voy a comer un pedacito de sandía, chicas. Amigas mías. Amigas mías. Hoy no me veo bien. Esta sandía está heladita. Anoche he comprado valor. Ayer en la tarde compré valor de 8 soles mi sandía, miren. Así era. Ya nos hemos, al menos yo me he comido casi todo, casi, porque la otra mitad se ha comido mi. Y en la noche, ya plan de 9 de la noche, me comí este pedazo que está acá, miren. Ahorita me voy a comer otro poco. A ella no le gusta la sandía. A ella solamente le gusta la mandarina, la naranja, la manzana. Mm.
voy a guardar para mi hijo, porque a mi hijo sí le gusta la sandía. Chica, ya quisiera estar con mis hijas, quisiera estar en el nido con mis hijas, pero me voy a aguantar hasta el... hasta el... hasta mayo. ¿Hasta mayo? Hasta mayo. ¿Hasta junio? En julio irás con tu papá. ¿Y cuánto te tratas de hacer? ¿Qué pasa el día de la madre? Y ese día es mi cumpleaños cae un 11 de mayo. Que cae un día jueves. Ese día es mi cumpleaños. Y el día de la madre es domingo 14. Eso quiere decir que mi cumpleaños lo voy a pasar allá. ¿Qué dirá el negro también? ¿Qué dirá el negrito? Ay, igual voy a ir, así diga lo que diga el negrito. Igual voy a ir. Ay, chicas. La sandía heladita es riquísima. Este chico quiero va a bajar. ¡Maurito! Ya. Amigos, me he tirado acá en el suelo. Porque acá abajo está más fresco y el aire de la ventiladora me llega más. Así nos llega ahí donde mi hija, donde está haciendo sus tareas, y a mí. Y aparte que está bien fresco. Estoy mirando otra película. Y ayer, hoy día en la mañana hice este jugo de plátano con papaya. Chicos, y quedó una taza de jugo. Entonces yo agarré, le he metido arriba al frigidero. ¿Ya? Y miren cómo está. Ay, ahorita me lo voy a comer. Chicos, acabo de darme cuenta, tirando mis almohadas acá al suelo, miren lo que hizo el peluche. Miren lo que hizo. ¡Qué barbaridad este chiquillo! ¡Qué barbaridad! Ya prácticamente esto ya no sirve, ya, chicos. Creo que tengo otro más. Y esto yo lo hice. Ay, Dios mío, miren. Ahorita me acabo de dar cuenta de esto. Qué destructor. Así que, negrito, me debes una funda. Qué destructor este chiquito. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué se va a hacer? Como dicen las amigas, dicen que los animalitos son como un niño en casa. Nos hacen reír, nos hacen renegar, ¿no? Por ahí deben estar, están acá abajo. Ya les he dado su comida, ya hemos almorzado. Ahora a seguir descansando. Voy a ponerle play. La película se llama Salir del Ropero. Está bien bonita. Amigos, por aquí ya continuamos con los saludos. Vamos a mandar un saludo muy especial y muchas bendiciones a nuestra amiga Sonia Orozco, a Gise Hogar Simple, Hogar Dulce Hogar, Angie Loaiza Blog de Colombia, Verónica Felipe Vilca, a nuestra amiga Ruth R. San Izumi, Mercedes Estrada. Muchos saludos y muchas bendiciones, amiguita linda. Yo también te quiero mucho y, ¿no? Y me llena de tristeza tu historia, amiga. A mamá de dos pequeñas, muchos saludos y bendiciones a todos.
Y aquí el negrito en la noche nos llevó a comer porque habíamos acordado en salir el domingo, pero él dijo que tenía que trabajar y él nos dijo, no, mejor salimos a comer algo rico y ya el domingo me pongo a trabajar y ya. Yo ahí disfrutando de mi rica comida. Aquí ya en la casa por la noche, plan de 10 de la noche, el negrito estaba ahí con su bebé, ahí, ¿ya? Y amiguitas, eso es todo el video. Espero que les haya gustado. Dios me los bendiga. Chao, chao. ¡Yuhu!